Y sean bienvenidos a Afición Azul y Oro. Aquí te traemos las noticias más recientes de nuestros queridos Pumas. Pero antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Sin más que decir, comenzamos. Pumas y Tigres preparan trueque con estos jugadores. Tigres se ha caracterizado en los últimos años por tomar a jugadores destacados de otros clubes de la Liga MX, específicamente de Pumas, incorporando a sus filas al delantero Carlos González y a Juan Pablo Vigón desde el año pasado. Durante la transmisión del duelo entre Pumas y Monterrey, Francisco Fonseca de TUDN afirmó que Alan Mozo estaría dentro de la órbita de Tigres para la próxima campaña, pues los regios suelen obtener excelentes resultados de las piezas que adquiera del conjunto universitario, y a cambio, sería Nicolás Diente López quien llegaría al conjunto de los Pumas. Alan Mozo está viviendo la mejor temporada de su carrera. El lateral mexicano de 25 años no ha podido resolver sus carencias en defensa. Sin embargo, ha llenado ese vacío explotando por demás su capacidad en ataque, siendo hoy mismo uno de los mejores asistidores mexicanos en el planeta. Por otro lado, Nicolás Diente López, luego de consagrarse como campeón de goleo en el torneo Apertura 2021, López no ha tenido la capacidad de ser constante con el cuadro felino, de forma que con la competencia ha sido totalmente relegado. López, que costó 10 millones de dólares a los Tigres, tiene contrato hasta diciembre del 2023. Es por eso que desean cambiarlo por Alan Mozo. De acuerdo al portal Salary Sports, Alan Mozo percibe anualmente un aproximado a los 12 millones de pesos, por lo que la oferta que recibiría de Tigres le daría la posibilidad de doblar ese salario y alcanzar hasta 24 o 25 millones de pesos al año.